Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. El día de hoy vamos a empezar un nuevo curso. Es la primera sesión del curso Introducción a la Geometría Avanzada. En este curso, digo, ya ahí tienen la descripción del curso en la lista de reproducción. Pero básicamente lo que vamos a estudiar son generalidades de geometría. Este curso está planteado como una panorámica del trabajo que podemos hacer en geometría o de los conceptos que podemos abordar en geometría. Una vez que ya se aprobaron, digamos, los cursos básicos, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poquito de eso en la sesión de hoy. Hoy quiero hablar sobre el concepto matemático de simetría. Vamos a partir de, digamos, el concepto que tenemos de nuestros cursos de geometría básica. Y a partir de eso, pues vamos a construir una cosa un poquito más general. ¿Qué es lo que vamos a estar persiguiendo en este curso? Entonces vamos al pizarrón a trabajar un rato y continuamos. Entonces hoy quiero hablar sobre simetría. Entonces, cuando hablamos de simetría, lo primero que se nos puede ocurrir es una cosa de este estilo, ¿no? Tenemos una figura que si tuviéramos una recta, que la atravesara en algún momento, esa figura fuera idéntica de los dos lados, ¿no? Así como si fuera un espejito. Supongamos que es simétrica, ¿no? O podemos pensar como los griegos en que pues un círculo es una figura simétrica, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo en cualquiera de las dos cosas, ¿no? O por ejemplo, si tuviéramos pues una extensión de esto hacia el espacio, ¿no? Si rotamos esta curva, pues vamos a obtener una especie de papa, y esa papa va a ser simétrica respecto a un plano o a varios planos que contienen a esa recta original, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, vamos a suponer que nuestras figuras están metidas en un marco de referencia coordenado, ¿no? Entonces, de forma más o menos cómoda, podemos pensar que nuestra figura, una figura F, F elegante, vista como subconjunto de R3, es simétrica. Y vamos a empezar con el caso más sencillo. Por ejemplo, una esfera es simétrica respecto a un punto, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me tomo las dos puntos antípodas, esos dos están en la esfera. Yo tengo este punto y este punto dentro de la esfera, y como los caracterizo, de hecho, así es como caracterizo la esfera, ¿no? Me tomo los puntos que son equidistantes a los puntos en el espacio que son equidistantes a este punto, llamémosle O, ¿no? Entonces, esta figura es simétrica respecto a un punto O en el espacio. Si la distancia
Sí, para cada punto en F existe un punto distinto, tal que la distancia de X a 0, perdón, es la misma que la distancia de Y a O, ¿no? O bien, para todos los para todos los puntos estos distintos, yo tengo esto, ¿no? Entonces, si yo me tomo este, el antípoda tiene que estar, el antípoda respecto al O tiene que estar también en la figura. Esa es una noción de simetría respecto a un punto. Y fíjense que aquí ya pues declaramos que tenemos que medir. Y bueno, si yo hago la encuesta, todo el mundo sabe cómo medir distancias euclidianas en el plano euclidiano, ¿no? Pero aquí vamos a tratar de definir de forma general una distancia, que a lo mejor eso ya lo hicieron en sus cursos de cálculo, por ejemplo, pero, o de álgebra lineal, pero déjenme hacerlo una vez más. Aquí está delta, es la métrica euclidiana. Euclidiana para R3. Entonces, ¿quién es la métrica euclidiana? Entonces, una métrica, para definir una métrica, requerimos un espacio que, por favor, sea no vacío para que sea interesante. Es un espacio métrico. Sí existe una función que toma pares de objetos en X, puntos en ese espacio, y me arroja un número real que sea positivo o cero, ¿no? Y que va a cumplir ¿qué cosa? Que este es positivo y este es cero, que me da lo mismo medir de X a Y que de Y a X, y que ir de X a Y directamente es más corto que tomar un descansito, ¿no? Que es la desigualdad del triángulo. Entonces, esta es una métrica, ¿no? Delta es una métrica para X. Y entonces vamos a decir que X con la métrica delta es un espacio métrico. ¿No? En el caso de Rn, lo que vamos a hacer es utilizar otro concepto, que es el de norma, que ya en general todo el mundo se acuerda de la norma euclidiana. Pero vamos a recordarlo, ¿no? Entonces vamos a tomar un espacio vectorial
sobre un campo, ¿no? Definimos una norma. Es en B, es una función que toma vectores y me avienta cosas en el campo. Que tiene igual tres propiedades, ¿no? Que la norma es positiva para cualquier vector y que solo es cero si el vector era el cero. Que si yo tengo una multiplicación por escalar, esto es el módulo en el campo, ¿no? De ese numerito lambda por la norma de X. Y finalmente una desigualdad, ¿no? Que es la norma de X más Y es menor o igual que la norma de X más algo más la norma de Y más algo, ¿no? De ese algo más Y. Ok, entonces ya todo el mundo se acuerda de la norma, ¿no? Y esa es la métrica que vamos a usar, es la norma, la métrica, perdón, inducida por una norma, ¿no? Entonces, ¿cómo es la métrica inducida por una norma? Perdón, aquí esto, la suma aquí no necesito meter intermediarios, este es más chiquito que la suma de X más Y o igual, en el mejor de los casos, ¿no? Ok, entonces en el caso que nos interesa, tenemos una norma que es la norma euclidiana, ¿no? X en Rn, y la norma euclidiana de ese vector, pues es la suma de las componentes de la X al cuadrado a la un medio, ¿no? Sobre todas las Y's. ¿No? La raíz de eso, ¿no? Esa es la norma que nos interesa. Y vamos a inducir, en general con cualquier norma, podemos inducir la siguiente métrica. Entonces, la métrica de inducida por la norma. Esta está definida por la norma del vector x menos y. Ese para cualquier espacio vectorial y cualquier norma que sea norma norma, ¿no? No una pseudo norma, no una norma casi donde sea, una norma norma, ¿no? Y entonces determina una función de una función métrica, y en nuestro caso la asociada a esta métrica le vamos a llamar la métrica euclidiana. Que es la forma de medir que siempre hemos tenido, ¿no? En los cursos básicos. ¿Sí? Ahí está. Ahora. Entonces, ¿qué significa entonces que nuestro objeto sea simétrico?
respecto a un punto. Significa que todos los puntos van a distar de un punto fijo la misma cosa, ¿no? O que los puntos que distan lo mismo están dentro de la figura, ¿sí? Y lo mismo para rectas, ¿no? ¿Cómo definimos la distancia de un punto a una recta? ¿No? Pues este es el mínimo de todas las distancias a los puntos, ¿no? Tomando las y's en la recta L. Y lo mismo va a pasar para planos, ¿no? Si pi es un plano, o p, o lo que sea, entonces el mínimo de todas las distancias respecto a puntos en ese plano es la distancia del punto al plano. Y se puede ver, se prueba en los cursos de geometría analítica, que esa distancia pues es realizada por el segmento ortogonal y se utiliza ahí toda la álgebra lineal para probar estas cosas, ¿no? Pero ¿qué es lo que a mí me interesa obtener de aquí? Pues que podemos entonces decir que la simetría respecto, en general, ¿no? Respecto a un subespacio lineal, que puede ser un plano, puede ser una recta en el caso de R3, que en R4 podría ser un espacio o lo que sea, un tres espacio, pues, pero un subespacio de donde estamos trabajando, la podemos pensar como que si que contiene todos los puntos que son equidistantes a ese espacio lineal, ¿no? Entonces, si F contiene a los puntos que son equidistantes al espacio lineal, no sé, L, ¿no? O B, o U, o lo que le quieran poner, o H. Entonces, esa es un poco la idea general. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Si se fijan, en el fondo lo que estamos haciendo cuando hablamos de simetría respecto a un punto es decir, bueno, si tú te agarras este punto y este punto está en tu figura y rotaras en cierta dirección cierto ángulo, entonces el punto transformado, en este caso son 180 grados o pi radianes, tú rotas pi y este punto que obtuviste al rotar pi en una dirección, vuelve a estar en la figura, ¿no? Y lo mismo para algún otro punto. Entonces estamos relacionando el concepto ser simétrico con el concepto de ser invariante, ¿no? Entonces, esto es importante por dos cosas. Uno, hay una razón histórica que es lo que se conoce como el programa de Erlangen. Esto es una plática que dio Felix Klein, que es básicamente su trabajo de doctorado,
Y que lo que él asegura es la geometría, es el estudio de propiedades invariantes. Bajo cierto grupo de transformaciones. Entonces, ahí dice muchas cosas, ¿no? Primero, la invarianza, ¿no? Entonces, vamos a hablar de invarianza o de una propiedad, invariante si cuando aplicamos cierta familia de funciones, la propiedad puede escribirse de la misma forma, ¿no? Si la propiedad se escribe con una desigualdad, pues la desigualdad tiene que sostenerse. Si la propiedad se describe con una ecuación diferencial, la ecuación diferencial tiene que sostenerse después de aplicar tal transformación, ¿no? Y propiamente el concepto de transformación, vamos a tener que un poco acordar unas cosas sobre ese concepto. Y el otro es grupo. Entonces, ¿qué es un grupo de transformaciones? Entonces, un grupo es un concepto que proviene del álgebra. Y que originalmente se le debe a Évariste Galois y a Niels Heinrich Abel. Al revés, ¿no? Primero Abel trabajó con eso y luego Galois hizo otras cosas. Lo que ellos estudiaron fue invariantes de polinomios, de familias de polinomios, ¿no? Y entonces lo que ellos andaban buscando era si es posible encontrar una fórmula para obtener las raíces enésimas de cualquier polinomio, cada uno por su lado, además eran gente muy joven, ambos murieron muy jóvenes, Abel de una enfermedad y Galois en una provocación, lo ejecutan, porque además era activista político. Y entonces queda medio trunco su trabajo, aunque con lo poco que lograron hacer, pues fundaron esta nueva rama que es la base de toda el álgebra abstracta, ¿no? Entonces, ellos anduvieron buscando invariantes de polinomios que permitieran transformar ese polinomio y verlo claramente como descomposición de sus raíces y se dieron cuenta de que para grados mayores que 5 no se iba a poder, ¿no? Y entonces su trabajo, pues un poco los ningunearon, un poco pues llegó pues antes de que pudieran ellos defenderlo, pero el chiste es que en vida no lograron ver el impacto de su trabajo y quien lo retoma es un francés llamado Camille Jordan. Y Jordan tuvo muchos discípulos y entre otros dos importantes son Sophus Lee y Félix Klein. Félix Klein. Ellos estudiaron invariantes de transformaciones que hoy llamaríamos proyectivas y entonces reconstruyeron mucho del estudio de la geometría que ya se conocía en ese momento a partir del estudio de invariantes de transformaciones geométricas, ¿no?
Sophocles fue un poco más lejos y lo que hizo fue construir invariantes para ecuaciones en derivadas ordinarias y luego en derivadas parciales, ¿no? Entonces, Sophocles fue un poco más lejos, se fue a dar un paseo a la geometría y luego regresó a un objeto distinto, que eran las ecuaciones, ¿no? Y Félix Klein, en el programa de Erlangen, funda esta idea moderna de la geometría como un estudio de las simetrías, como de las propiedades de simetría. Entonces, ¿de qué podemos estar hablando? ¿Qué cosa es un grupo? Entonces, un grupo es un par, ¿no? Como en el caso los espacios métricos, aquí vamos a tener un espacio y una función. Por favor, que el espacio sea no vacío para que sea más o menos interesante. Y la función va a definir una operación binaria, es decir, va a tomar pares y se va a quedar atrapada acá, ¿no? Y va a tener tres características. La primera es que es asociativa. La segunda es que existe un elemento neutro. Es decir, que si yo opero por cualquier lado, me queda exactamente lo mismo. Y que todo elemento tiene su inverso. ¿No? Existe una A inversa tal que cuando operamos por cualquiera de los dos lados, nos queda el neutro, ¿no? Y Abel descubrió unos grupos que eran pues los que usamos, por ejemplo, para la aritmética, que son los conmutativos, ¿no? O sea, él descubrió que no todos los grupos son conmutativos, básicamente. Entonces, a los que sí son conmutativos se les llama abelianos, ¿no? Entonces, vamos a llamarle G al par. Entonces, G es abeliano. Sí, cumple conmutatividad, ¿no? Ok, entonces conocemos ya de todo el bagaje que pueden traer ustedes, conocemos ya varios grupos, ¿no? Entonces, los números reales son grupo respecto a la suma, respecto al producto, excepto por el cero, ¿no? O sea, los reales menos el cero es grupo respecto al producto. Vale. Los vectores son grupo respecto a la suma. Las matrices son grupo respecto a la suma. Y las matrices cuadradas no singulares son grupo respecto a la multiplicación, ¿no? Las funciones biyectivas son grupo respecto a la composición, ¿no? Las funciones biyectivas en un mismo dominio, vamos, son grupo respecto a la composición, ¿no? Y así podemos irnos construyendo distintos grupos. Lo vamos a hacer en la siguiente sesión. Pero mientras, quiero que nos quedemos pensando en esta parte, ¿no? O sea, finalmente, lo que estábamos haciendo al principio era pensar la invarianza respecto a transformaciones que
no cambia la métrica. En particular la métrica euclidiana, pero podría ser cualquier métrica. A eso le vamos a llamar isometrías. Y esa es la idea que tenemos fija de simetría, ¿no? Pero podríamos estar hablando de otra cosa. ¿Qué tal si hablamos de la invarianza de ángulos respecto a cambios de escala? ¿No? O sea, supongamos que tenemos unas líneas así y tenemos este triangulito y tenemos un triangulito que tenga los mismos ángulos más o menos, pero lo cambiamos de escala, ¿no? Este lo puedo transformar en este haciendo una cosa como multiplicar por una lambda suficientemente grande, y en principio tendrían que tener los mismos ángulos, que además es una propiedad que nos permite ver películas con proyectores, o que nos permite representar en un plano una región geográfica, o que nos permite representar en un plano una escena de la vida real, son propiedades proyectivas o afines, ¿no? Esas las vamos a estudiar. Por ejemplo, ¿alguien ha oído de la palabra o de la rama llamada topología? Entonces, la topología estudia invariantes bajo funciones continuas. De hecho, bajo biyecciones continuas. Si fuéramos un poco más antiguos, diríamos deformaciones continuas, ¿no? Entonces, es un tipo de geometría. Pero les decía, Sophus Lee estudió qué pasa con las ecuaciones diferenciales cuando aplicamos una serie de transformaciones sobre las variables y las vemos de otra forma, ¿no? Entonces, la esperanza que él tenía era, y que resultó cierto para muchos casos, tú puedes pensar una familia de soluciones de las ecuaciones diferenciales como una como una especie de cobija hecha de muchas hebras, ¿no? Estas hebras son las soluciones. Y lo que él decía es, podemos plantear una transformación que nos mande adecuadamente una hebra en otra. Es decir, si yo planteo una solución, me encuentro una solución, yo puedo construir absolutamente todas las demás si conozco las transformaciones que me hacen el truco, ¿no? Y entonces para él era, la idea era cómo deformo el espacio de soluciones para que se vea siempre como un cilindro. Y entonces yo pueda ir de una solución en otra, como me voy de un caminando sobre un cilindro, ¿no? Entonces, básicamente ese es el porqué histórico de los grupos de Lie, ¿no? Que se usan muchísimo, tanto en geometría diferencial como en algunas aplicaciones que se tienen en física y que se pueden usar también, por ejemplo, en modelos ecológicos o en modelos epidemiológicos, y luego podemos hablar un poco más de eso, ¿no? Entonces, por el momento dejémosle aquí, nos quedamos con el concepto de grupo y vamos a ver algunos ejemplos chafas, y ya nos vamos a ir sobre grupos de transformaciones en la siguiente sesión. Pues nuevamente todos bienvenidos a este nuevo curso y espero que les sea de utilidad. Nos vemos en la siguiente sesión.